Buenos días, ya estamos a jueves, día 6 de diciembre. Hoy es fiesta, es el día de la Constitución. Me voy a quitar las gafas que si no, no queda bonito. Y nada, hoy abrimos nuevo Vlogmas, el Vlogmas número 2. Además, espero que me estéis viendo mucho mejor y mucho más bien el sonido y todo, porque ya cámara nueva, por fin tengo mi cámara nueva. Estoy esperando a mi chico que justo acaba de pasar por ahí. Y él va a aparcar y entonces ya nos vamos con mi coche, que vamos a ir al centro a comer, ver el árbol de Navidad. Y nada, vamos a pasar un día guay, hoy va a ser más navideño yo creo. Y os grabaré algunas cosillas, aunque no sé si mucho, mañana seguramente grabe más con mis primos y tal, porque estoy más en familia, pero aquí me da un poco de vergüenza, sobre todo por mi chico, porque todavía tengo como la confianza de grabar cuando estoy con él. No porque yo respeto, o sea, muchas me habéis dicho, ¿y por qué no sale? Lo queremos conocer. Yo sé que lo queréis conocer y yo estaría encantada, pero bueno, al final también hay que respetar a cada uno. En el momento que a él le apetezca salir, pues me lo dirá y yo con naturalidad lo haré. Pero si hasta el momento tampoco ha querido, pues al final hay que respetarlo, igual que mis hermanos tampoco han querido salir nunca a los vlogs. Y yo lo respeto y no pasa nada, al final la que lo ha decidido soy yo y eso también hay que respetarlo. Entonces bueno, yo sé que vosotras lo entendéis y si algún día se anima, que yo creo que sí, que yo sé que vosotras también lo entendéis y que lo vais a respetar y ya está. Así que bueno, queríamos comer en Saona, que sabéis que me gusta un montón, os lo enseño varias veces ya creo por vlogs, pero estaba todo súper lleno porque se reserva online y no había sitio, o sea, a horas decentes me refiero, o sea, así que había a las 4 menos cuarto, a la 1, pero ya no nos daba tiempo. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si nos cogen sin mesa y si no, pues ya miraremos otro sitio para comer. Y nada, hace un día un poco chunguete, está bastante nublado, bueno, no sé si lo veis. Bueno, aquí la verdad no se llega a apreciar muy bien, pero bueno, sí, veis ahí todos los nubarrones y todo esto. Bueno, y como habéis visto también, os grabé un trocito anoche porque, bueno, me parecía un plan bastante navideño, que es como una tradición muy mía, que todos los años en Navidad me gusta ver la peli de Love Actually. Es de mis películas favoritas. Ya sabéis que no soy muy de películas de amor, la verdad, porque no me suelen gustar esa temática de películas, pero esa y El diario de Noah yo creo que son mis películas de amor favoritas, y como es navideña pues me encanta, la verdad, Love Actually, como todos los años la veo. Y aunque es un poco pronto, porque normalmente el año pasado la vi ya en Navidad, este año pues ya de vísperas de puente ya apetece Navidad. Y bueno, como mi chico se quedó a dormir, lo vimos juntos porque a él también le gusta mucho la peli. Y por eso grabé un trocito para que vierais pues que ya empezábamos el vlog con un plan navideño. Y flipad, ¿vale? O sea, porque esta mañana creo que no os he enseñado bien el look. Llevo este jersey oversize de Zara de hace 2 años, que me encanta, la verdad. Así tipo patchwork, una falda de polipiel del pool básica. Y mirad la pedazo de carrera que se me ha hecho. Así he ido toda la tarde, chicos y chicas. Y nada, luego estas botas del pool que os había enseñado, que son tipo Martins, pero de caña un poquito más baja y, bueno, el pool, obviamente. Que me da un montón rayazo. Y luego iba con un abrigo tipo masculino negro de paño. Y mi bolso predilecto de Zara, de esta temporada. Y nada, ya estoy en casa. Espera, que le voy a dar la vuelta a esto. Eso que... qué cerca. Nada, que ya estoy en casa. Son las 8:30 creo de la tarde o así. He parado volviendo de Valencia a sacar dinero porque es que no llevo ni 3 euros suelto. O sea, llevaba esta tarde creo que 1,50 € suelto. O sea, muy de locos. Sale fatal esta luz, ¿no? A ver, estamos andando aquí. Pues eso, que llevaba nada de eso, 1,50 € suelto y jolín, así por la vida no puedo ir. Estoy súper cansada, la verdad, estoy bastante rebel. Así que me voy a poner el pijama. Me voy a poner a ver Vlogmas de gente que sigo yo en YouTube, que ayer no vi ninguno, y ya está, y eso es lo que voy a hacer, y me iré a dormir cuando me entre el sueño, que mañana ya vienen mis primos y tengo que estar a tope de energía porque me espera un fin de muy, 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 muy guay, pero muy, muy exhausto también, porque a mí de verdad me consume la energía del niño. Mira que me gusta, pero es que yo acabo súper cansada. De hecho siempre pienso, madre mía, el día que tenga yo hijos, claro que seré más mayor que ahora, y
eso cómo lo voy a hacer, porque si ahora ya estoy cansada y no son hijos míos y estoy uno o dos días con ellos, imaginaros cuando sean míos todos los días 24 horas. Pero bueno, eso ya llegará. Lo que voy a hacer ahora es comerme mi chocolatina de hoy del calendario de Adviento, a ver qué me ha tocado y eso. Y os voy a enseñar, eso es lo último que voy a grabar hoy. Y ya todo lo demás mañana, porque si no se va a hacer eterno el vlog más. Os voy a grabar los regalitos que les tengo preparados para mañana a mis primos, porque les compré un pijama a cada uno para hacer fiesta de pijamas en mi casa. Entonces les he comprado a mi prima Emma un pijama de Frozen, que le encanta Frozen, y a Nachete uno de Toy Story, super guay en Primark, que ahora os enseño. Lo tengo que meter en una bolsita muy mona que compré para envolverlo. Y luego mirad mi chico qué mono que es, que como sabía que venían este finde, íbamos a estar aquí y íbamos a decorar toda la casa mañana de Navidad, compró esto para ellos dos y para mí. Muy guay. Aparte, como sabe que soy una loca de la Navidad, compró estas tres tacitas que llevan, mirad qué guay, es que parece como un bote de estos de palomitas pero con asa, y luego lleva dos bastones de estos de chuchería, de caramelo, y luego lleva chocolate caliente para calentar y hacerlo la tacita. Pero súper mono, me lo dejo aquí preparado y yo digo, de verdad, para comérselo. Y luego me compré también este arbolito, es que de verdad, es que no lo puedo creer más. Este arbolito así metálico que lo decoró él y todo tan mono. Si es que no puede ser, no puede ser. Y nada, mañana ya acabaré de decorarlo todo. Por cierto, vamos a poner aquí que ya estamos a día 6 y por tanto en mi cuenta atrás faltan 19 días para Navidad. Y luego también, porque esto no os lo he contado, bueno, sabéis que mi cumpleaños es el día 18 de diciembre, ¿vale? O sea que quedan esos 12 días. Yo lo voy a celebrar con mis amigas el 21. Pero mi chico ya me ha dicho que me reservará el finde del 14, que es el fin de semana que viene, porque tiene una sorpresa preparada. Y no para de picarme, en plan, no sé lo que es, y a mí me vuelve loca las sorpresas porque... O sea, por una parte me pone nerviosa porque yo sabéis que soy como muy maniática de lo control y del orden, entonces cuando hay algo que no está dentro de mi control, que yo no puedo controlar, me pone muy nerviosa, pero a la vez me emociona un montón y no hago más que pedirle pistas. Y nada, solamente me ha dicho que va a ser un finde muy dulce, que va a ser un sitio que hace mucho frío, pero claro, no sé si me está vacilando o no, que está como a 3-4 horas de distancia de viaje desde aquí. Y que hay dos paradas, o sea, son cosas como muy rayantes. Pero yo, claro, todas estas pistas pueden haber algunas que sean falsas, me ha dicho. Entonces, no lo sé. Y luego, ayer me trajo estos dos gorros de Papá Noel y me dijo que era una pista. Claro, que no tengo ni idea. Me dijo que los íbamos a utilizar y nos iban a venir muy bien para el destino del 14. Me tiene en un vilo, pero la verdad que tengo muchas ganas y estoy muy emocionada por el fin de que viene. Así que ya os contaré, porque claro, os lo grabaré vlog más en la sorpresa del día 14. O sea, estamos ya, vamos a estar todas en vilo a ver qué pasa el 14, porque es que yo no sé qué pasa el 14. Así que bueno, lo comprobaréis y lo descubriréis conmigo. Y bueno, voy a envolverles y voy a enseñar los pijamas de Primark que les compré a mis primos. Veréis, qué chulo. Bueno, yo sé que soy la loca que va con el bolso a cuestas haciéndolo todo cuando llega a casa. No sé por qué. En fin, os lo voy a enseñar, mirad. Les cogí... Bueno, esperad, porque es que yo de verdad me toca hacer todavía esta cámara. Compré esta bolsa tan chuli, que me parece súper guay, de Papá Noel, los renitos, los pingüinos así muy navideña. Y ahora les pondré aquí para Nachete y Emma. Y les cogí estos dos pijamas. Mirad qué guays. Este de Frozen para Emma, que es muy chuli, mirad, es así como sale aquí en el dibujo. Sale Elsa en la camiseta y luego el pantalón es como con copitos de nieve y pone Elsa. Muy chuli, polar, porque aquí en mi casa ya sabéis que es Narnia. Y luego a Nachete le cogí este de Toy Story, que me mola un montón, mirad qué chulo es. Con el muñecajo ese de tres ojos y todo el pantalón es también con el muñequito este y pone Toy Story 4. Así que nada, lo voy a meter los dos en la bolsita esa y ya está. A ver si les gusta, mañana os grabo la reacción. Número 6. Dos chocolatinas. Bueno, es que en algunos hay dos porque yo contaba con mi chico también para cuando viniera, pero bueno. Me voy a comer este que me gusta más. Y otro lo voy a guardar porque ya me he empachado mucho. Estos son de los que os enseñé la caja.
de esta caja. Que los de avellanas los venden sueltos en esta cajita. Y están... son mis preferidos. Buenos días, ya estamos a sábado 7 de diciembre. Y nada, ya me acabo de arreglar, de maquillar. Me faltan los labios, pero me los maquillaré luego. Voy en pijama, me voy a vestir, porque tengo que ir a recoger un paquete de H&M que me llegó el jueves, pero me llegó ya por la tarde el mensaje y no me dio tiempo cuando llegué a trabajar. Y ayer fue festivo y cerraron, entonces lo necesito para grabaros el haul del Black Friday, que lo voy a grabar ahora. En cuanto vaya a recogerlo, vengo y lo grabo, pero eso me ha arreglado. Y ya a la hora de al mediodía me iré a casa de mis padres a por mis primos y ya tendremos toda la tarde para hacer cositas. Y os voy a enseñar el pijama, porque es verdad, no puede ser más navideño. Y estoy flipada con mi pijama. Es que de verdad me encanta. O sea, bueno, la parte de arriba es una básica, que esto ya la tenía yo, y es de Primark y es de estas que son súper gustositas, súper suaves. O sea, una pasada. Pero es que el pantalón, ¿qué me decís del pantalón? Mirad, por favor, qué guay es. Con los renos, los muñequitos, las galletas de jengibre, el copito de... o sea, los muñecos de nieve, los copitos, todo, todo, todo. Pues que encima es como acelpado, o sea, súper, súper calentito. Detalle alto que a mí me encanta, que me cubra los riñones, como yo digo. De verdad, es que soy un poco viejoven, pero... ya los riñoncicos siempre tienen que estar bien calientes. Y además son de estos que son tipo legging, que van ajustados al tobillo, que me encanta. Todos mis pijamas tienen que ser ajustados al tobillo, porque si no, luego cuando duermo se me suben y me da mucha rabia. Y la verdad, de verdad que estoy encantada, es que me flipan. Valen 12 euros también, por si queréis pasaros a buscar unos para vosotros o vosotras, pues están muy guays. Ah, bueno, por cierto, que nos lo haya enseñado, ¿qué me decís de mi fiebre maravillosa? Que me acaba de salir, o sea, que me he levantado con ella. ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita para el día de hoy! Bueno, ya estamos en mi casa y mirad quién está conmigo. Mira, chao. Estamos en mi casa ya, que hemos ido a hacer la compra para la cena. Espera, que me metí en este cuarto. Están aquí inspeccionando mi casa, porque no se acuerdan de la última vez que vinieron. Y les he dicho que tenía tres sorpresas para ellos y les voy a enseñar las sorpresas, ¿a que sí? Venga, va, vamos a verlas. ¿Está por aquí? Está en el salón, sí. A ver, a ver. Espera, espera, espera. Venga, ahí tenéis una sorpresa. Hay tres, me fío. Que es una taza con... para hacer chocolate caliente. Bueno, los ruidos que escucháis de fondo son traca, que están con las fallas, pero bueno, o sea, con la ofrenda, la ofrenda, no, las presentaciones. Entonces, ahí hay dos bastoncitos de... ahí. De caramelo, hay que estirar de aquí. Tú estira de ahí, Emma, y yo estiro del otro. Ahí, muy bien. ¿Los bastones se comen? Sí, son de caramelo. Y luego lo otro es chocolate, para hacer chocolate caliente a la taza. Y tenemos uno para cada uno. Vale, la otra sorpresa... hay que averiguarla. Está... aquí. Vale, así que... primero lees la notita, venga, que Nacho sabe leer. Vale. A ver, lee la notita. Para Nacho y Emma os quiere... ¡ay! ¿Cómo se abre? Os quiero mucho. Ahora, ahora lo abrimos. A ver, ¿qué hay? ¡Un pijama! Y a ver, Emma, abre. ¡Un pijama de Frozen! Bueno, ya nos hemos traído dos pijamas. No, nos los ha echado la mamá, porque le he dicho yo que tenía uno para vosotros. Así que vamos a hacer fiesta de pijama. ¡Ah, gracias, Emma! ¿Os gustan? Entonces yo cada día hay que comerse un sobrecito, que en cada sobrecito hay una chocolatina. Y para el día de hoy y mañana os he puesto también a vosotros. Así que vamos a abrir el calendario de Adviento de hoy, ¿vale? Vale. A ver qué nos ha tocado. ¿Vale, Emma? Emma está ahí en su rollo. Así que hoy, ¿qué día es? Sábado. ¿Día? Día 7. Venga, aguántame tú y me grabas. Vale. Vale, ahí en la pantalla ves lo que estás grabando. Vale, vale, vamos a coger el día 7. Ajá. ¡Ay, no, pero! Ahora grabamos, ¿eh? ¿Lo puedo dejar? Venga, y vamos a ver. Machete, saca la chocolatina que nos ha tocado hoy en el calendario de Adviento. Nos ha traído un bombón. Dios, de los que más me gustan. Uno para cada uno. Otro bombón. Vale, Emma, vamos a comernos el bombón de hoy del calendario de Adviento. Mamá, espera, ¿cómo? Es al revés. Ah, sí. ¿Ya te has comido unos días? Sí, ya me he comido todos los demás. ¿Esto cómo va? Esas son las luces.
Mira, dale al botón verde apuntando hacia allá. Dale, dale más. Al verde, ¿eh? Ya está. ¡Qué bonito! ¿Te gustan? A ver, he probado el bombón. ¿Os gusta el bombón? Está buenísimo, ¿eh? Pues ¿es nada. ¿De almendra? Es de avellana. Hacemos el... Sabe como el Ferrero Rocher. Ahora vamos a montar el árbol y poner toda la decoración de Navidad y luego vamos a poner a hacernos magdalenas de chocolate. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Conseguido reto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Magdalena se dice. Mirad qué bonito que nos ha quedado el árbol. Venga, que Emma nos va a enseñar cómo sabe hablar inglés, ¿a que sí, Emma? Venga. How are you, Emma? I'm fine, thank you. Oh, you're welcome. What's your name? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, ¿no? What's your name? ¿Cómo te llamas? I miss Emma. My name is Emma, muy bien. Where are you from? Albacete. ¿Albacete? Albacete. ¿De dónde eres? Albacete. Pues eso, where are you from? Albacete. Albacete. Y se sabe todos los colores en inglés, ¿a que sí? A ver, venga, pero mira la cámara. ¿Cómo se dice el rojo? Red. ¿Y el azul? Blue. ¿Y el lila? El lila purple. Purple. ¿Y el amarillo? Yellow. ¿Y el naranja? Orange. Orange. ¿Y el verde? Green. Green. ¿Y el blanco? White. ¿Y el negro? Black. ¡Muy bien! ¡Se lo sabe todo! ¿Y el plateado? ¿Y el plateado? ¿Qué te lo deja el tato en mí? No, no, que te lo deja. ¿El primo? Ya no me acuerdo. Sissert. Silver. Silver. ¿Sabes decir en inglés gris? ¿Gris qué es? El green no sé qué es malo. Ah, el Grinch. Sí. ¿Esa película queréis ver? Sí. ¿Qué película queréis ver esta noche? El Grinch. Pero ¿el Grinch? En real. ¿En real o en dibujos? En real mola más. Sí. Sí. En personas no, que somos nosotros. Pero yo es que no quiero ver las pelis esas de mayores porque luego sueño y grito. Pero si es de niños el Grinch. No, otras pelis como por ejemplo que le ponen cuchillo. Hombre, no, esas no. Hay una muy chula en Netflix nueva que no sé si la habéis visto que se llama Klaus. Ay, esa la queremos ver. ¿La vemos esta noche? No. ¿Tú no? ¿Cuál quieres ver tú, Emma? El Grinch. ¿El Grinch? Sí. ¡Ok! Bueno, venga, vamos a hacer... Oye, cuidado. ¿Vamos a hacer magdalenas o no? Sí. Venga, vamos. ¡Al ataque! Pues ya lo tenemos todo listo y vamos a necesitar 4 huevos, 250 gramos de azúcar. Nosotros vamos a utilizar azúcar de coco ecológico. Cuidado, que no se te caiga. ¿Esto? Sí, venga, échale. Hasta que ponga... Yo te voy avisando. Vale, sigue, sigue. Uf, pues no hay que echarle. De hecho, ¿cuánto vale el bote? A lo mejor es todo el bote. Sí, es todo el bote. En el bote van 250. Pues nada, ya está, entonces lo echamos todo. Échale el bote aquí entero. ¿Entero? Sí.
Vale, 250 gramos de azúcar. Nosotros hemos cogido eso, azúcar de coco ecológico de El Aldi. Le ponemos 4 huevos. Que Nacho te lo va a cascar. Ahí. Oh, Dios. No se te ha caído ninguna cáscara, ¿no? Espera. Hay que batirlo bien, 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 bien. Venga, hasta que se haga. Oye, todo... da asco, ¿no? ¿Por qué? Mira que el de la comida no se dice que da asco. No, es que da asco. El que color. Tiene un color un poco. Caca. Yo te lo sujeto, ¿vale, Emma? Y tú le das. Muy bien. Vamos a echarle 200 gramos de aceite, pero vamos a echarle 100 de oliva y otros 100 de girasol, ¿vale? Para que no tenga tanto sabor aceite de oliva. Seguiré batiéndolo. Espera. Y ahora vamos a echar 90 mililitros de esta, pero podéis utilizar la que queráis. La batimos otra vez hasta que esté otra vez todo homogéneo, ¿vale? Que veis, ya va cogiendo como una consistencia así caramelizada. Y le vamos a poner 250 gramos de harina, ¿vale? Que en mi caso voy a utilizar de espelta. Y luego un sobrecito de levadura royal. Claro, ya lo estoy haciendo, mirad qué bien. Hoy estoy mirad la pasta, la textura que tiene esto. Mirad qué textura tiene. Solo con estos ingredientes te sigue. ¿Ya no se ha quitado la pupa? Mirad el vaso. Que es ya casi la tienes curada. Si te echas todo esto en el vaso. Pues ya casi la tienes curada. Ahora toca limpiar y hacerlo. Porque aún queda mucho que hacer. La tengo. ¡Saluda! Emma, saluda. Más entonces, Nada, que no puedo hacerlo. Mira, tenemos todos los moldes, entonces para que no se pegue, podéis hacerlo con aceite, así está, y o con mantequilla. Entonces estamos cogiendo trocitos de mantequilla y lo untamos todo el borde. ¿En la misma? Sí. Bueno, mirad el resultado de las magdalenas, que tienen pintaza. Le hemos puesto este papelito de Navidad, que tiene galletas de jengibre. Y hemos hecho de tres tipos, como os he enseñado. Estas gordotas son las que llevan las pepitas de chocolate. Luego otras que son normales y otras que llevan las pequeñas también con una onza de chocolate dentro. Una normal de chocolate puro, negro, y la otra con almendras. Así que nada, Nachete ya tiene ahí la suya, Emma también, y yo también me voy a comer una, pero vamos a esperarnos porque están ardiendo. No, no, me como una tostada de salmón. Está comiendo una tostada de salmón y se ha comido otra de guacamole. Y vamos a ver la peli de Klaus de Netflix, ¿a que sí? Sí. A ver si ya está. Pruébala a ver, con cuidado. ¿Quema aún? ¿Cómo está? Está quema, pero está buena. ¿Quema todavía? Entonces hay que esperarse, hay que esperarse. A ver, venga, ten cuidado, ¿eh? Que yo tengo muchos resultados. Espera que no lo prueba. ¿Cómo está? ¿Está buena? ¿Le damos un aprobado? Sí. Venga, aprobado. Like, like, like. Le falta Rablín. Venga, voy a probarla yo también. Bueno, pues son las 11:30, nos vamos a dormir ya. Que estos pequeñajos están por aquí dando todavía. Mirad cómo se ríe aquí la piltrafilla. Que ya llevaba un rato durmiendo y al final se han venido los dos al salón conmigo porque yo no tenía sueño. Así que nada, ¿ya estamos listos? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Pues nada, yo me voy a lavar los dientes, que vosotros ya los habéis lavado. Y la cara y nos dormimos, ¿vale? Bueno, la cara hay que lavársela. Yo sí, porque llevo maquillaje. ¿Vale? Así que nada, vamos a despedirnos de ellos y mañana les seguimos contando, ¿vale? Venga, mandarle buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenos días. Ya estamos a... domingo. Muy bien. Nos acabamos de levantar. Yo con una fibra en el labio, bueno, dos fibras en el labio muy bonitas. Y vamos a desayunar. Y estamos aquí decidiendo todavía qué quieren desayunar estos niños. Entonces, que caigo. Emma quiere desayunar leche, ¿no? Leche sí. Blanca y ya está. Y una magdalenita. Estoy todo el rato diciéndole que desayune magdalena porque hicimos ayer y no quiere, pero bueno. Y Nacho quiere un yogur y magdalena, pero los yogures que tengo son de soja, ya lo sabéis. Entonces no sabéis si le gustan. Vamos a ver, y si no, pues a ver qué hacemos. Y yo me voy a hacer un vaso de bebida de coco con cacao y magdalenas. Eso sí que te gusta. Me voy a hacer el mío y lo pruebas. ¿Vale? Pero si no te gusta el yogur. ¿Vosotros os pensáis que yo puedo estar recogiendo la mesa y mirad lo que me encuentro? Con todos mis zapatos aquí puestos. ¿Pero vosotros qué hacéis? Pues así una fiesta, así.
¡Madre mía! Emma quiere que le haga una trenza aquí, que ya se la ha hecho, y ahora una coleta solamente en esta mitad de la cabeza. ¿No, Emma? Sí. ¿Por qué te gusta así? Porque soy moderna. Porque es moderna. Entonces vamos a ver si soy capaz de hacer lo que ella quiere que le haga. Porque yo no sé si soy tan moderna, ¿eh? A ver. Así solo, ¿no? Este trozo. Sí. Venga. Porque me mira la cámara. Porque te está grabando. Y eso luego lo vas a poder ver en tu casa, en la tele. ¿Así? Sí. ¿Te gusta así? ¿Con esto suelto? Sí, así soy moderna. A ver que te vea. ¿Y no te gusta mejor que te haga...? Tienes aquí unas cositas. Tengo aquí dos pupas. ¿No, no prefieres que te haga así el pelo así cogido con la coleta? Es que así te gusta, Nacho. Es más, que una trenza ahí y una coleta en ese lado. Y la cámara está ahí. Madre mía, qué moderna es la amiga, qué moderna. ¿Los ganchitos no los quieres? Sí. Hombre, cómo no, tu ganchito, lo primero que hace para la mañana cuando se levanta es ponerse los ganchitos. Así que ya dudaba yo que no se pusiera los ganchitos. Venga, vamos a ponértelo, vente. Vente. Bueno, y este es el look que llevo para la sorpresa con estos pequeños que todavía no saben de dónde vamos. El jersey este que os enseñé el otro día en el haul del Black Friday de Pool. Unos mom jeans de Bershka y las tapas de mango Aude también. El Black Friday me fui al IKEA. Uy. Más fuerte, sí. Más fuerte, más fuerte. Toma, no, lo que tengo es más chulo. Ay, más chulo digo yo. Más dardos. Fuerte, fuerte, al globo. ¿Quieres? Ay. El último, Emma. Dale, dale. Míralo para arriba. Y así al caer, claro. Ay. Casi, casi. Bueno, bueno, lo has hecho muy bien. ¡Madre mía! A ver, Emma, ¿qué hay para comer en el horno? Puñeto y a vomitar. ¿Vas a qué? A vomitar. ¿Por qué no te gusta? Mira, ¿Qué te da cuando ves un boniato? Asco. Estás chafando los chocoflakes. Madre mía, los voy a matar. Se han comido churros en la feria, que hemos ido a la feria. ¿Dónde está la secadora esa? ¿Qué secadora? Ah, la aspiradora. Uh-huh. En el garaje. Trátela, que aspiremos esto, porque estás dejando lo bonito todo. Bueno, pues eso, que nos hemos ido a la feria de Navidad que hacen en Valencia y nos hemos subido al ratón vacilo, nos hemos subido al este que es como de varias plantas para hacer obstáculos. Pues eso, salió mi chico también con nosotros, que no lo conocían, lo han conocido hoy, y hemos jugado a los dardos. Nos hemos quedado Nachi y yo, hemos aceptado 2 de 3 todo el rato que hemos tirado. Nos ha dado una rabia porque queríamos un Buzz Lightyear de peluche, pero bueno. Y nada, ya estamos en casa de mis padres, que no están, por cierto, ni mis padres, ni mis tíos, ni nada, está solamente mi hermano. Y se habrán ido por ahí a dar una vuelta. Y madre mía, mira, Nacho, que va a pasar la aspiradora. Pásala bien, pásala bien. Ahí, ahí, ahí te quedan migas. Me vuelo de la risa con esto, niño, pero bueno, ya se van a estar. ¡Tengo hambre! ¿Pero cómo vas a tener hambre? Muchas veces te has comido un churro de chocolate, Giro. Quiero hacer las caritas. Venga, que quieren hacer las caritas del Snapchat, que siempre les gusta. Así que nada, vamos a grabar haciéndonos las caritas, ¿vale? Y mirad mi fiebre cómo va. A ver. Mirad, está súper grande. Me duele mucho. ¿A ti tu pupa se te ha curado ya? A ver, enséñanosla. ¿Se te ha curado ya? Sí, ya está curada. Vamos a ponernos con el Snapchat. Bueno, Nacho, ¿ya te vas? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Muy bien. ¿Vas a volver a repetir fiesta de pijamas en mi casa? Vale, bolocho, para. Despídete de los chicos y de las chicas de YouTube y diles feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Where are you from, Emma? I'm from Sydney. I'm Sydney. Ya lo repito automáticamente. Pues nada, estos peques ya se van. Me dejan solita otra vez. Pero me lo he pasado súper bien con ellos. Y nada, nos vemos pronto. Yo me voy a Tailandia, pero nos vemos a la vuelta. Que me has invitado a tu cumple, ¿no? Claro, ¿cuándo es tu cumple? El 30 de enero. Ponemos las caritas. Vamos a darles un beso, y a decirles feliz Navidad. Ponemos las caritas. Adiós. Bueno, ya estoy en casa.
Ya se han ido mis primos a Albacete, y nada, eso. Me da un poquito de pena porque me lo he pasado súper bien con ellos. Mañana me voy a vacunar para Tailandia. Así que nada, eso. Luego os cuento a ver qué hago, porque bueno, luego se supone que vendrá a cenar mi chico, y así vemos, acabamos de ver Love Actually, que nos quedamos el otro día fritos. Y temo que hoy también, porque estoy muerta. Pero nada, que la verdad que eso, que muy contenta, porque ha sido un fin de muy guay. Y me han encantado todos los planes que he hecho, súper navideños. Además, la casa está ahora preciosa, bueno, a mí por lo menos me encanta, así con el calendario de Adviento, ya la decoración navideña, el arbolito sobre todo, que es que entro al salón y ya es como, jo, qué guay. Y ya que no voy a estar lo que son todas las navidades aquí, porque me voy, pues por lo menos que de aquí hasta el día de Navidad, pues tener un poco el ambientillo navideño. Bueno, ya estamos al lunes 9 de diciembre. Hoy me he cogido el día libre, porque en muchas comunidades autónomas hoy era festivo. Aquí en Valencia no, pero bueno, como me quedaban días por cogerme y tal, pues me lo he cogido libre. Y sobre todo porque tenía que aprovechar para ir a vacunarme para Tailandia. Entonces, bueno, justo me habían dado cita para hoy y así pues ya lo hacía, porque si no se me iba a echar el tiempo encima, porque la semana que viene me voy toda la semana a Madrid por trabajo y luego ya enseguida ya es Nochebuena, Navidad y me voy. Así que nada, he ido hasta mediodía y me han vacunado de un recordatorio del tétanos, que ya lo tenía, pero bueno, por si acaso allí si te cortas o cualquier cosa, pues mejor llevarla ya y no tener que vacunarte allí, que es más complicado, la tienes que pagar. Y luego también me han puesto la fiebre tifoidea, hepatitis, que es lo que más también le preocupaba un poco de coger allí. Yo tengo ya todas. Y nada, entonces estoy cogiendo la cámara con el brazo izquierdo, porque justamente me dice la enfermera, te voy a pinchar la del tétanos en la izquierda porque eres diestra, que suele ser la que más molestia da, y la otra en el derecho, que no te va a dar ningún problema. No puedo mover el brazo, o sea, no puedo hacer así, levantar el brazo no puedo, porque yo de hecho cuando me ha pinchado la vacuna lo he notado, o sea, he notado como que me tocaba el músculo o algo, porque el brazo incluso me ha hecho como el acto reflejo de levantarse. Pero he dicho, bueno, pues no sé, será así. No he dicho nada porque tampoco soy nadie para decir cómo tienen que hacer el trabajo nadie. Y ya está, pero el rato, las horas, cada vez más, y me duele un montón, o sea, es que no puedo moverlo. Y nada, espero que se me vaya, yo creo que pues eso, me ha tocado alguna fibra o algo y me duele. Entonces nada, eso. Y luego también me han sacado sangre para, de todas formas, mirar si todavía de la hepatitis tengo anticuerpos, porque a veces con los años se van, y también el sarampión. Por si acaso tuviera que vacunarme de eso como recordatorio. Y luego nos han explicado un poquito pues las precauciones que tenemos que tener en cuanto a picaduras de mosquito, por el dengue y el zika, la malaria, pues las zonas a las que vamos no tenemos especial riesgo, así que nada. Me he comprado el vestido para mi cumpleaños, que yo me lo pedí en Zara en el Black Friday, la idea que yo tenía, pero al final no me encajó el mono que me pedí, y me he comprado un vestido súper chulo, que ya os lo enseñaré, no voy a hacer spoiler, pero ya os lo enseñaré, es muy guay. Y además voy a hacer para mi cumple, que lo celebramos el día 21, porque como yo me voy toda la semana a Madrid, y para el día de mi cumpleaños va a haber un dress code. Entonces mi vestido es de un color que no tiene nada que ver con el negro, ni el dorado, ni el plateado. Está muy guay, me gusta mucho, la verdad. A ver, muy básico, tampoco os penséis que es un súper vestido espectacular, pero bueno, me gusta sobre todo por el color. Y voy a crear ahora un flyer tipo invitación para enviarlo a un grupo que voy a crear para todas mis amigas ese día, porque están ahí a expensas de que les diga cuál es el dress code para que elijan su look. Entonces les dije que esta semana se lo diría sí o sí, así que en el próximo vlog más os enseñaré el flyer, porque ahora quiero cortar ya este vlog más, que si no se va a hacer larguísimo. Que yo me despido aquí, me voy a editar el vlog más, que creo que va a tener para rato, y que nos vemos el domingo.